Hello, good evening. Good evening. Good evening, ¿me escuchan bien? Sí, yes. Ah, ok. Yes. Tenía dudas porque me parecía un comentario como que no estaba funcionando el micrófono. Y estaba chequeando y todo, veo todo bien, ¿verdad? Entonces tenía dudas si sí o no. Ok. How are you, guys? It's nice to see you again. Okay, how are you, Miguel? How are you? Good night. Good evening, how are you? ¿Cómo está? Very good, thank Very you. good. Very good. Okay, what about Abigail? How are you, Abigail? Hello, teacher. Good Hello, evening. good Very good. evening. Very good. Yes. Okay, what about María Lima? Hello, Hello, good how are evening. you? Good evening. It's nice to I'm see great. you. Okay. Thanks. I'm happy. Yeah. Excellent. What about, let me see, Irving Miranda, how are you? I am Irving, fine. okay, fine. Excellent. Now, here we have the presentations for today. Let me see. This week is the last week for this level. Esta es la última semana que tenemos para terminar este nivel. Entonces, sí les voy a pedir de favor que no falten a ninguna clase porque terminamos el día jueves ya con este nivel. Okay, now here we have different activities, and then I need to know about your vacation. How was your vacation? Aquí tengo los verbos en presente, pero ustedes me van a decir de acá todo lo que hicieron en sus vacaciones. Here I have different activities.
Let's start with Maria Lima. Maria, how was your vacation? What did you do on vacation? ¿Qué hizo en vacaciones? Puede tomar cualquiera de estas, miren, o varias. Estas me parece que ya se las había enviado, ¿verdad? Diferentes actividades como material extra. ¿Yes o no? No. No, como material extra, no. 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 Okay. And then I need to know, what did you do on vacation? For example, get up later, levantarme tarde, levantarse tarde. Yes. Take a shower. Yes. Every day. Every day. Every day. Are you sure? Yes, I'm sure. Wash my face. Lavarse la cara. Yes, wash my face. Of course. Brush my hair. No, brush my hair. Cepillar mi cabello. Make the bed. Arreglar la cama. Make the bed. Brush my teeth. Yes. Brush my teeth. Cepillar los dientes. Make breakfast. Desayunar. O hacer el desayuno. Make lunch. Hacer el almuerzo. Make lunch. Sleep. Sleep. Take a rest. Tomar un descanso. Take a rest. Spend time with my family. Pasar tiempo con mi familia. Spend time with my family. Go to visit my family. Ir a visitar a mi familia. Go to visit my family. Go to the beach. Ir a la playa, right? Go to the park. Ir al parque. Clean the house. Limpiar la casa. Study. Study English, of course. Do the laundry. Hacer la lavada. Do the laundry. Do the dishes. Lavar trastos. Iron. Planchar. Walk the dog. Sacar a caminar al perro. Walk the dog. Sweep the floor. Trapear el piso. Sweep the floor. Trapear el piso. Listen to music. Escuchar música. Watch TV. Ver televisión. Do exercise. Hacer ejercicio o ejercitarse, right? Now, what about Maria Lima? What did you do on vacations? Can you tell us, please? Yes, yes. Okay, well, what activities did you do? Every day I get up later. Okay, what else? Of course, I take a shower, wash my face, brush my hair, make the bed. Well, sleep alone. How do you imagine that? What else? Take a rest, a lot of watch TV, listen to music. Listen to music? Yes, yeah. Do the laundry. Do the laundry? Of course. Okay. I don't have dog, but I walk. Okay, you walk alone, I imagine. Yes. Yes. Yeah. Ah, okay. Excellent. Thanks a lot for your participation. What about Abigail? What activities did you do on vacation? We sleep, teacher. Sleep later? Sleep, sleep, sleep. What about clean the house? Yes. Yes. Clean the house.
Take a shower. Take a shower. Wash my face. Wash my face. What else? Go Brush my to, teeth. yes. Brush my teeth. Oh. Go to the visit my family. Go to visit my family. What else? Watch TV. Watch TV. Listen to music. Okay. Do the dishes? Yes. Yes. And do the laundry too? No. No. Okay. What else? Maybe do exercise. No. No. Only take a rest. Sleep, sleep, and sleep, right? Yes. Okay. Es que me hicieron una cirugía dental, entonces tenía que reposar mucho. Ah, yes. Ajá, no podía hacer mucho movimiento. You take some advantages. Okay. Thanks a lot for your participation. What about Miguel? What did you do on vacation, Miguel? Spend time with family. Spend time with my family. What else? Sleep. Sleep. Go to the church. Go to the church. Excellent. Is the most important here. Go to the church. Yes. Is the most important thing. And pray to God too. Pray to God. Orar a Dios. O rezar a Dios. Yes. Excellent. What else? Did you take a shower? Three days. 3 days. O three times today. Tres veces al día. Yes. Three times a day. What yes. else? Make breakfast. Hacer desayuno. Yes, sí. Brush your teeth. Brush my teeth. Cepillarse los dientes. Yes. Yes. Make the bed. Arreglar la cama. Make the bed. Yes. Ver unos que otros audios en inglés. ¿Cómo se diría? Study English. Study English, ajá. Study English. Hey, very nice. Congratulations. Ahí el abecedario, los números. Excellent. Conversaciones. This is the attitude. And, this, sí. and they are very important. Yes. Excellent. Sí. What else? Watch TV? Poco. A little. Sí. A little. Más que todo, spend time with my family. Ah, okay. My esposa, wife, ¿se dice? Wife. My wife, I son prenatal yet. Okay. Tengo una baby que acaba de cumplir un mes. Oh, congratulations. Yes. And then she spent time. Yes. She need take a rest. She needs to take a rest, a lot of. Yeah. Okay, yes. Thanks, Miguel. Now, what about Alejandra? How are you, Alejandra? Alejandra, are you there? Alejandra, ¿está ahí? Alejandra García. Okay, what about Luis Antonio? Are you there, Luisito? Hola. Hi, Luisito. Lo que hice en las vacaciones. Yes. What did you do on vacation? Aquí les he puesto varios ejemplos. What did you do on vacation? Este es un bonito vocabulario, miren. Okay. Sleep. Sleep.
What else? Go to the bed. Go to the bed. O go to the beach. Yes. Ah, go to the beach. Fue a la playa. Ir a la playa. Yes. Okay, what else? Watch TV. Can you repeat, please? Watch TV. Ah, watch TV. What else? Solo eso creo. Solo eso. Ah, but take a shower, bañarse, darse una ducha. Take a shower. Sí, también. Wash my face, lavarme la cara, wash my face. Wash my face. Brush my teeth, cepillarme los dientes, brush my teeth. Brush my teeth. Excellent. Thanks, Luisito. Okay. Now, what about, let me see, Alejandra, are you there? No, right. Jonathan, how are you? How are you, Jonathan? Hi. Sorry. Sorry. What did you do on vacation, Jonathan? Okay. First, get up later. Okay. Second, stay a shower. Wash Take my shower. Face. Yeah. Brush my teeth. My teeth. Make a breakfast. Sleep again. Bueno, clean the house. Clean the house. Yeah. Study English. A little bit, but you are inventing. Really, really. Okay. Do exercise. Sometimes, but sometime. I do it. So. Pray to God, maybe. Pray to God. Yeah. Because it's the special occasion, right? Yeah. The Sunday. Sunday, yeah. Go to the church. One times now. One time. Oh. Yeah. But the most important is that you go to the church. Really. Okay. Thanks a lot for your participation. Now. Here we have a new topic that, what are you doing? Can you repeat after me? What are you doing? What are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿O qué estás haciendo? This is the topic for this week. What are you doing? Now, here we have time zones. What is the meaning of time zones? ¿Son las zonas de qué? Zonas horarias. Zonas horarias. Yeah. Now, what is the time difference with the US? What is the time difference with the US? And what is the time difference with the US? Now, please pay attention to the audio and read at the same time and repeat if it's possible to you, repeat the information. Le voy a poner el audio, vayan leyendo siempre y si les es posible, repítanlo. O se lo voy a poner de nuevo para que lo repitan. Son las ciudades, diferentes ciudades, ¿ok? Pongan primero atención, escúchenlo y léanlo y después se lo voy a volver a poner para que la vayan repitiendo, ¿ok? Now, pay attention, please. Okay, just a minute.
Okay, now listen again and repeat at the same time. Okay, Vancouver, repeat please. Repeat please, Los Angeles. Vancouver. Vancouver. Los Angeles. Lima. 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 Montreal. 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 New York City. New York City. San Juan. San Juan. San Juan. Brasilia. Brasilia. Sao Paulo. Sao Paulo. Paulo. London. London. Casablanca. 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 Cape Town. Warsaw. Warsaw. Moscow. Moscow. Riyadh. Riyadh. Seoul. Seoul. Bangkok. Bangkok. Tokyo. Tokyo. Sydney. Sydney. Okay. Okay, let me see. Now, what is the time difference with the US? Acá es la zona horaria, pero aquí tenemos diferentes países. Son diferentes países en diferentes lugares. Entonces, acá vamos a trabajar con esta parte. Porque aquí están las numeraciones de las zonas por orden alfabético. Pero como son otros lugares, no nos vamos a meter ahí. Vamos a trabajarlo de esta forma. What is the time difference with the US? ¿Cuál es la diferencia de tiempo que nosotros tenemos con Estados Unidos? Do you know? Creo que es una hora o dos horas con Estados Unidos. Porque a veces cambian. Son 2 horas, ¿verdad que sí? Ok. And then the answers here is, I think that is, or that are 2 hours. Porque creo que son 2 horas que tenemos ahorita de diferencia, ¿verdad? And then, what is the time difference with the US? ¿Cuál es la diferencia de tiempo con Estados Unidos, United States? I think that are 2 hours. Son 2 horas, ¿verdad? Now, what is the time difference with Spain? With Spain, we have 8 hours difference. Tenemos 8 horas de diferencia con España. 8 horas. Cuando aquí es de día, ya es de noche. O viceversa. With Spain, we have 8 hours difference. Okay. En Estados Unidos, como son diferentes ciudades también, a veces ahí no cambian la hora. Entonces podemos tener diferencias de 1 o 2 horas con ellos, dependiendo cuando ellos cambien el tiempo, las horas, right? With Spain, we have 8 hours difference. Tenemos 2 horas de diferencia. Now, esas son las zonas horarias, el tiempo que tenemos de diferencia con otros países, ¿ya? Now, here we have these conversations about what time is it there. In this
conversations include the different times, the difference, the hours with other countries. Aquí podemos ver en esta conversación que donde están las diferentes horas. Yeah? Now, please analyze the information and listen to the audio and read the information. Now, what time is it there? Let me see. Please pay attention. Okay. Would you like to listen again? ¿Le gustaría escucharlo de nuevo? No se escuchó nada. No se escuchó. ¿No se escuchó? No. No, teacher, no se escucha. Nada, nada. Ah. No. No, nada. Okay, let me see. Le voy a poner más volumen acá a mí. Ok. Se le voy a poner de nuevo. Where is there? ¿Y ahora lo escucharon? No. Tampoco. No, nada, nada. No. Ok, voy a hacer. Pero allá a lo lejos se escuchaba, pero muy no se entendía nada. Ah, ok, no. Entonces vamos a hacer un cambio. Let me see. Ok, vamos a ver ahora. Se lo voy a poner de nuevo. Ahora sí. Sí, ¿verdad? Yes, no. Okay. What are you doing? Page 30. What time is it there? Listen and practice. ¿Se escucha claro? No. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Yeah? Hoy sí se escuchó. Un poquito. Poquito. Ok. Ok. Vamos a... Ok, vamos a repasarlo ahorita de nuevo. Conversation, what time is it there? What time is it? Es qué hora es ahí. There es ahí.
What time is it there? ¿Qué hora es ahí? Now, listen and practice. I need two volunteers. One girl and one boy. Volunteers? Miguel. Okay, Miguel, thanks. And what else? ¿Una chica? ¿Una chica, volunteers? Abigail? Thanks, Abigail. Okay, Abigail is Debbie and Miguel va a ser John. Please pay attention. Lo voy a leer primero y de ahí lo leen entre los dos. Okay, hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney. Remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay, please. Start, Abigail, start. Okay. Hello. Hi. This is John. I'm calling from Australia. Australia. I'm a conference in Sydney. Remember? Oh, right. What time it is there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. There in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I am waiting now. Okay. Thanks for your participation. Now, what is the conversation about? ¿De qué trata la conversación? What is the conversation about? Can you tell me, please? Acerca de que John tenía una conferencia y se estaba comunicando desde Sydney con Debbie. Yes. Yes. And where is John? Where is John? ¿Dónde está John? En Australia. He is in Australia. Australia, yes. Where is the conference? In Sydney. In Sydney. It's in Sydney. Excellent. ¿Cuál es el mayor problema acá? The different time. La different time. La diferencia de tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para John allá es temprano y para ella, para Debbie, ahí son las 4 de la mañana, miren, y la despertó. Y le dice... Ah, le dice aquí, mire, las 4 en punto de la mañana, le dice, oh, I'm really sorry. Le dice, de verdad, lo siento, lo lamento. That's okay, le dice, y está bien. I'm awake now. Estoy despierta ahora. Awake, it means despierta. Despierto. Do you have any questions about this vocabulary? Vean el vocabulario en please tell me. Si tienen duda con el vocabulario, le dicen la primera parte. Hello. Hi, Debbie. Hola, Debbie. This is John. Soy John. O este es John, ¿verdad? This is John. Este es John. I'm calling from Australia. Te estoy llamando de Australia. Estoy llamando de Australia. ¿Australia? Le dice Debbie. ¿Australia? I'm at a conference in Sydney, remember?
Le dice, estoy en una conferencia en Sydney, ¿recuerdas? Remember, es ¿recuerdas? All right, sí, correcto, le dice, all right, sí, correcto. What time is it there? ¿Qué hora es ahí? What time is it there? It's 10 p.m. Son las 10 de la noche, 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Y son las 4 en punto ahí en Los Ángeles, ¿verdad? Le dice. 4 a.m., 4 de la mañana. Oh, I'm really sorry. Oh, le dice, lo siento, de verdad lo siento. That's okay, está bien. I'm awake now, estoy despierta ahora, le dice. Entonces aquí el mayor punto es la diferencia de horas, que él le llamó, no se había percatado quizás de la hora y solo le llamó y la despertó, ¿ya? Do you have any questions about this conversation? Everything is clear? Okay? Clear. Okay, thanks a lot. And then continue. Continue with the time. In this, after this class, you will be able to know about the time. What time is it? If I say, what time is it? What time is it? Si usted encuentra a alguien y le pregunta, hey, what time is it? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Ya? What time is it? ¿Qué hora es? ¿Alguno ya vieron en la plataforma esta clase de la hora? Yes or no? Yes. Yes. It's nice, right? Okay. Now, here we have a different time, different hours. First, we have one. Vaya, pero antes de ver esto, les voy a mostrar algo que les preparé, algo bien bonito. Here is greetings in English. Saludos en inglés. Greetings in English. Can you repeat after me? Greetings. 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 Okay. Good morning, good afternoon, and good evening. When I use good morning, when good afternoon, and when good evening. ¿Cuándo vamos a decir buenos días, buenas tardes o buenas noches? Please pay attention. Here we have that a.m. is from 5 to 12. Aquí dice, miren, que las AM son desde las 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Nosotros decimos buenos días, ¿verdad que sí? Hasta las 11:59 específicamente, decimos buenos días. ¿Ya? Yes or no? Yes. Yes. Now, when is PM? Decimos PM desde las 12 o de las 12 y 1 del mediodía hasta las 6. Hasta las 6 o hasta que el sol se oculta. Porque, por ejemplo, en octubre el sol se oculta antes, ¿verdad que sí? Porque octubre, noviembre y diciembre son los meses oscuros. Entonces, cuando el sol se oculta, ya a partir de esa hora es buenas noches, ya no es buenas tardes. Cuando el sol se empieza a ocultar. And then, PM, desde las 12 y 1 hasta, aquí dice hasta las, ya le digo, quiero ver 4, 5, 6. Está aquí hasta las 6, pero es a la hora que el sol se oculta. Si el sol se oculta a las 5 y media, como en octubre o noviembre, a esa hora ya es evening, que es noche, ya cuando el sol se oculta. Ahora, dice, good evening es desde las 6 de la tarde, en tiempo normal, desde las 6 de la tarde hasta las 11:59 de la noche. ¿Ya? 11:59 de la noche. A esa hora ya decimos good evening. Luego, desde a las 12 de la noche ya es midnight. Midnight, it means medianoche.
significa medianoche, midnight. Entonces, hasta las 12 sería buenas noches o hasta las 11:59. Ahí hasta ahí es buenas noches. Ahora, ¿qué sucede si yo digo ya es las 12:01 de la madrugada, digamos, después de la medianoche? Ya es que ahí no es buenas noches, sino que ya es buenos días, ¿verdad que sí? Ya es buenos días, porque ya empieza a amanecer. Ya empieza a amanecer. Entonces, vean acá, aquí está, miren, AM, desde las 12:01 de la madrugada hasta prácticamente hasta las 12 del mediodía. ¿Ya? Aquí está, miren, 1, 2, 3, 4. Luego sigue las 5, las 6, hasta el mediodía. Mediodía es midday o noon. Both are the same. Cualquiera de los dos, midday, que es mediodía, o noon, significa mediodía. Entonces, decimos que la madrugada es también, decimos AM, porque es la mañana. Desde las 12:01 de la madrugada hasta las 12 del mediodía es AM, es en la mañana. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Yes o no? Yes. 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 Ok, vaya, ven aquí. Good morning. El good morning es when the sunrise. Sunrise. Sunrise es cuando el sol se levanta. Esto, miren, sunrise. Aquí va asomando su carita el sol, miren. Aquí va saliendo desde las montañas. Ahí es buenos días. ¿Ya? Cuando va amaneciendo, buenos días. Ahora, good afternoon. Good afternoon es durante el día. Miren, day, aquí es el sol, ¿ve? Durante todo el día, digamos. Good afternoon, desde las 12:01 del mediodía hasta como a las 5 o 6 de la tarde, ¿verdad? Aquí cuando ya el sol se va ocultando, miren, dice day, day, porque es durante el día, pero acá el sol ya se va a empezar a ocultar. Cuando el sol se oculta se llama sunset. Sunset, sun significa sol y set cuando ya se está escondiendo. Sunset es cuando el sol se esconde. Cuando ya se esconde es good evening. Good evening, es buenas noches. Cuando ya es, digamos, de las 6:01 de la tarde en adelante, good evening. O cuando el sol se oculta ya es good evening, es buenas noches. ¿Y cuándo es good night? Good night únicamente lo vamos a usar cuando dice when you leave. Good night is only used when you leave, say goodbye or go to bed. Significa que el buenas noches lo vamos a utilizar solo cuando usted se va. Por ejemplo, María visita a Abigail. La visitó en la noche, llegó como a las 7 de la noche y se fue a las 9, María. Ya le dijo, como ya la visitó, ya a las 9 de la noche ella se va y le dice a Abigail cuando se despide, le va a decir good night. ¿Por qué le va a decir good night? Porque ya no la va a ver hasta el siguiente día o tiempo después. Decimos good night cuando ya no va a ver a la persona. Say goodbye, o sea, como decir adiós. Good night, buenas noches, cuando ya no la va a ver. O cuando ya se va a dormir, si usted está en su casa, le dice a sus papás, ah, good night, dad, good night, mom. Good night es porque ya se va a dormir, porque ya va a la cama. Go to bed, miren. Go to bed. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo los saludo, yo les digo good evening, right? Para antes de iniciar la clase, siempre les digo good evening. Les digo buenas noches. Pero cuando ya nos despedimos, si ustedes analizan, varias veces les digo good night, have a good night, take care, good night, ¿por qué? Porque ya lo voy a ver hasta el día siguiente. ¿Ya? Oh, okay. Yeah. Do you have any questions? Any questions? Yeah. Vaya, quedamos claros, ¿verdad? Con las horas. Okay, yeah. Now. Okay. Si no, pues después de la clase se meten o le toman foto a este o ahorita para que lo
lo analicen. Aquí está, miren, midday o noon es mediodía, en midnight es en la noche. Ok. Continue with the what time is it? Now, here we have the first clock. It 1 o'clock. Vaya aquí. Cuando decimos o'clock, esto significa en punto. O'clock. For example, here in number 4 is o'clock porque son las 4 en punto. ¿Lo logran ver o lo hago más grande? Se mira. Se mira. Va, aquí. Sí. Ok. 4. Miren, 4 son las 4 en punto. Voy a cambiarle aquí para que les vean, lo vean mejor. Ok. 4. Aquí son las 4 en punto. Miren. 4. Y vamos a poner 4 o'clock. 4 o'clock. La O siempre lleva tilde. Quiero ver si me sale. Aquí está. 4 o'clock. En punto. Esto significa en punto. ¿Ya? Now. In number 2, here. Aquí, ¿qué hora es en español? La 1:05. La 1:05. Here we have both forms or two ways. Aquí tenemos dos formas diferentes de decir que son la 1:05. En la primera dice, it's 1:05. Es la 1. Y aquí O significa cero. ¿Recuerdan que cero significa O o zero? ¿Ya? Yeah. Vale, entonces aquí dice 1:05. Por eso dice it's 1:05. La 1:05. Porque es la 1:05. Miren. It's. Siempre el it's significa es. Cuando decimos what time is it? It's, es, o son, it's, es, o son. Entonces dice acá, it's 1:05. Aquí está en negrito el after, miren. Significa after, significa después. Dice, it's 1:05. Dice, son las 5 después de la 1, o son las 5 pasadas de la 1. After. Pasada de la 1. Aquí está, miren. 1:05. Ok, now. Es así como acá, miren. 1:05, ¿ya? ¿Cómo sería aquí? It's. Aquí no le puse it's. What time is it? It's 4 o'clock. And here, it's what? 1. It's 1:05. O la otra forma es it's 1:05. After 1. ¿Ya? Aquí, miren, aquí lo vamos a poner en rojo. After y aquí es it's 1:05. Ok. Aquí porque es, son 5 minutos pasado de la 1. Now, number 3. Es la 1:15 aquí, miren. La 1:15. What time is it? It's 1:15. La 1, ¿y cómo se dice 15? 15. Es la 1:15. What is the another way? La otra forma de decirlo. It's 1:15. It's 1:15. Dice aquí que es 1/4 después de la 1. 1/4 después de la 1. Miren, it's 1:15. 1/4 después de la 1. ¿Ya? 1/4 después de la 1. Veamos este ejemplo, aquí con las 9:15, miren. What time is it? It's
¿Cómo sería el 9? It's 9. What? 15. It's 9:15. It's 9:15. Las 9:15. Y la otra forma es it's what? A quarter after what? Nine. After 9. ¿Ya? Y miren, a quarter after, este es un 15 minutos o un cuarto después. Miren, a quarter after. Las dos formas son correctas. It's 9:15. Son las 9:15. La otra forma son un cuarto pasado de las 9. A quarter after 9. Aquí la clave es que usted se aprenda eso. El quarter after, el after, right? Now, y aquí, aquí o'clock, que significa en punto. O'clock, en punto, en la primera. Now, number 4. ¿Qué hora es aquí? 1:30. 1:30. Entonces sería it's 1:30. One por una, ¿verdad? La una. Y 30 que es 30, ¿verdad que sí? It's 1:30. Es la 1:30. Now, what time is it? Here. ¿Cómo sería aquí? It's what? 10. It's 10. Then what? Theory. 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 Entonces es, son las 10:30. Son las 10:30. ¿Qué, de qué otra forma podemos decirlo? It's half past 10. It's half past what? 10. 10. Okay. It's half past 10. Dice, miren, que son las, aquí half past, half es mitad, que es media hora. Half significa media hora. Es media hora pasadas las 10, porque son las 10:30, miren. Esa es la otra clave, aprenderse esto, half past, que significa media hora pasada, media hora pasada. Ya. ¿Qué otra forma podemos decir ahí? Half past 10, ¿verdad? Vale, vamos con la otra. Miren, esta es la 1:40. Decimos, it's 1:40. Es la 1:40. 40 es 40. Y estos números ya los vimos, ¿ya? It's 1:40. Es la 1:40. Next, it's 20 to 2. Dice, son 20 para las 2. Son 20 para las 2. 22, 2. El 2 significa para. Para. Vaya, vamos a ver aquí. Miren, 11:40. What time is it? It's, ¿cómo sería aquí? Lo vamos a hacer de las dos formas. It's what? 11. 20 to 12. Ah, but here. It's 11. 11 what? 40, right? 11:40, miren, son las 11:40. 11:40. Now, another way, la otra forma sería, vean el ejemplo aquí arriba. It's 20 to 12. 20, 22, 12. Ok, este to, aquí la clave es este to, que significa para. Para.
It's 11:40. It's 22:12. Son 20 para las 12. 20 para las 12. Miren, para. El to, para. Now. ¿Qué hora es aquí? What time is it? What time is it here? La 1:45. Es la 1:45. Ya. Vean acá, it's 1:45. Es la 1:45. Miren, 40 es 40 y 5 es 5. It's 1:45. Es la 1:45. ¿Cuál es la otra forma? It's a 1:45. Dice, es un cuarto para las 2. Aquí, a veces aquí nos preguntan, ¿qué hora es? Ah, un cuarto a las 2 le decimos. Entonces es igual esto. Miren, un cuarto para las 2. It's a 1:45. Ok, let's go to this exercise. What time is it? It's 8:45. Another wait. It's a quarter to nine. To nine. Yeah. A quarter to. Okay. Do you have any questions for this information? Aquí, esas son las claves, lo que se van a aprender, lo que está aquí en rojo. Un cuarto para is a quarter to. Un cuarto para. To significa para también. To, only to. Half past es media hora pasadas. Half past. A quarter after. Un cuarto o 15 minutos pasados. Pasados. After, después, significa después. Y o'clock significa en punto. En punto, on time. Ok. Vaya, aquí estamos bien así. Vamos a hacer otros ejercicios. Ok. Do you have any questions for this part? ¿Pregunta? ¿Preguntas? No. Okay. Now, this information, va, esto es lo que ya vimos. Ahora vamos con esto. Ah, pero esto lo vamos a dejar porque ya casi es la hora, pero lo, vamos a hacer este punto, aunque mañana lo voy a reforzar. Aunque aquí les voy a enseñar otro mejor. What time is it? Vamos a repasar con este. ¿Ven este relojito? Yes. Yes. Okay. Now, what time is it? ¿Lo ven bien o lo acerco? ¿Así? ¿Lo ven bien? What time is it? It's 10:15. It's, no, 11. 11? Ah, it's 11:15. I can see very well. Okay, it's 11:15. Yeah. 11:15. Can you tell me another way? ¿La otra forma? It's a quarter after 11. It's a quarter after 11, right? Yes. It's a quarter. Now, I need to change. Solo les quiero enseñar algo aquí bonito e importante. Esta parte, miren, esta de aquí. Tenemos la aguja. La aguja, una es la minutera que le decimos, ¿verdad? Aquí. Minutera es minute hand. Minute hand, que es la aguja grande, la más larga. Tenemos la de la hora, nosotros le decimos horaria. Aquí se llama our hand,
es la horaria, que es la más corta. Y está el dial. El dial que es el, en este caso, es la amarillo. No sé si lo pueden ver ahí en este relojito mío, miren, aquí en la cámara. Yeah. Ya, yeah. Ese es el yeah. dial. Es el que va sondeando. ¿Ok? Esas son las partes de ahí. Vaya, now. Vamos con otra. Aquí le voy a cambiar. What time is it? It's 11 30. 11:30. 30, porque 30 es 30. Okay. It's 11:30. Can you tell me another way? La otra forma? It's, what time is it? It's? It's a half past. It's a half past. Past what? 11. 11, yes. It's half past 11. Son las media hora pasada de las 11. Okay. It's half past 10. Another. Okay. I need change. Okay, what time is it? It's 1:25. It's 1:25. Yes. What is another way? La otra forma? It's 1:25. It's 1:25. Yes. O after. After one también, así como esta, miren. It's 1:25 after. After one. Son 25 pasadas. Pasadas las 11, 25 minutos. Eso lo pueden utilizar el after, pueden usarlo antes de las y media, antes que llegue a la media, ¿verdad? Okay. Ok, antes que llegue a la media. De ahí de la media para allá, ya utiliza el sí. half past, que es la media, y el quarter, que es el cuarto. ¿Ya? Now, la última. Let me see. Let me see. Okay, what time is it? What time is it? It's 2:10. 2? 10. It's 2:10. Así sería. Yes, ¿verdad? 2:10. Yes. Okay. ¿Y la otra forma? It's 10 after 2. It's 10 after 2. Yeah. And this one, what time is it? 2 o'clock. 2 o'clock. El o'clock es porque es en punto, right? 2 o'clock. Ya. Yeah. Ok, espero que le hayan entendido a eso. Si no, repásenlo ya con estos ejemplos que vimos, porque la mayoría no me participó ahora. Los mismos me estaban participando. Y es importante tratar de analizarlo y de participar porque... para su mejor aprendizaje, right? Si tienen tiempecito, los que no han visto la plataforma, véanla este día también, porque mañana continuamos con esa parte. Vamos a trabajar el good morning, el good afternoon y el good evening, lo que acabamos de ver ahora, que es esta parte, miren.
Esta parte voy a reforzar la mañana con este tema. Por eso se las hice esta, miren bien bonita. Para reforzarla con este tema que vamos a ver, que si es AM o PM, esto lo vamos a ver mañana, es AM o PM. Porque si usted está dormido y dice, ah, es la una, pero la una de la mañana o de la tarde, porque se siente desorientado, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esa parte la vamos a ver mañana, ¿right? Ok. Ok, and thanks for coming, and have a nice night, and good night. Good night. Good night. Good night. Have a nice night. See you Good tomorrow. Night. Good night. God bless you. Bye. Tomorrow.